Hola audiencia, ¿cómo están? Soy Luis. Bueno, hace tiempo que no publico videos por YouTube, pero esta es una oportunidad para mostrarle nuevos discos de los Beatles y nuevas adquisiciones que he tenido ahora último, ¿no? En este año. Acompáñame, por favor. Es mi primo el que canta. Bueno, ahora vamos a enseñarle los 45 RPM de los Beatles. The Beatles, ¿no? Sus 45. I saw her standing there. Y twist and shout, si se nota, ¿no? Apple. Este es Capitol Records. I wanna hold your hand. Y I saw her standing there. Este es a hard dice. Este es I sure have no better. Con a hard dice night. And I love her anytime at all. Yesterday, act naturally. The inner light y Lady Madonna. Bueno, estos son 45 de The Beatles. Acá tenemos Obladi Oblada y Birthday. Este es Get Back, Don't Let Me Down. Este es Let it be y You Know My Name. Bueno, estos son mis discos de vinilos de 45 RPM. Ahora les mostraré mis discos de vinilo. Los de 33 RPM también de los Beatles. Ahora también edición Capitol Records, ¿no? El primero es Something New de The Beatles, ¿no? Aquí está Something New. Something New. No, aquí están todas las canciones, la Hard Day's Night, que sacaron en Inglaterra, ¿no? Este es de los álbumes que son norteamericanos y tienen otra estructura en sus canciones, ¿no? Pero esto generalmente son el soundtrack de la Hard Day's Night, ¿no? Incluso tiene otras canciones como I Wanna Hold Your Hand en alemán, ¿no? Un buen disco, se lo recomiendo. Ahora, la versión norteamericana del Rubber Soul, ¿no? Edición Capitol Records, ¿no? ¿Por qué tengo dos Rubber Souls? Porque en la versión original, o sea, en el álbum original del Rubber Soul, nosotros tenemos canciones
que no están en la versión del Capitol, ¿no? Incluso hay diferencias, ¿no? En el Rubber Soul son verdes, ¿no? Y los colores. Ahora, esto tenemos acá que en el Rubber Soul original, ¿no? Empieza con Drive My Car, ¿no? Incluso tiene otras canciones, ¿no? Drive My Car, todas estas, si las pueden leer, aquí están, ¿no? Y este empieza con I've Just Seen a Face, ¿no? Que originalmente están en el álbum Help, esta canción, y It's Only Love, que también está en el álbum Help, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Y también hay canciones eliminadas que están en el verdadero álbum del Rubber Soul, que no está en este álbum que es Capitol Records Rubber Soul, ¿no? Que después se encontrarán en el álbum Yesterday and Today. Bueno, a ver. Ahora, como solistas, tengo mi nueva adquisición. John Lennon Mad Games, ¿no? Edición Capitol Record de 1973, una reedición. Ahí está. No, esta es su marca, ¿no? Capitol Remy, todo esto, ¿no? Lo que me llama la atención de este disco es su la forma del label, ¿no? La forma del label, un label verde de Capitol, ¿no? Igual acá. Un disco en muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones. Esta es una de las mejores adquisiciones que he tenido del maestro John Lennon, ¿no? Bueno. Y ahora pasemos a enseñarle una rareza de rarezas que ha sido hasta el momento una de las adquisiciones más raras que he tenido en mi colección, y por ende el álbum es muy interesante. Bueno, el álbum del que estoy hablando es el primer álbum como solista de George Harrison, ¿no? Es el Wonderwall Music. Wonderwall Music. Wonderwall Music, un álbum de George Harrison donde tiene canciones que son canciones que son instrumentales, canciones hindús, canciones rock, canciones muy buenas de diferentes géneros. Es un disco muy interesante, es el primer disco de George Harrison como solista, muy difícil de conseguir. Bueno, y hasta ahorita es también una de las mejores adquisiciones que he tenido del Beatles, George Harrison, ¿no? Muy bueno, ha sido uno de los mejores, ¿no? Ahora, el sonido de los discos son muy buenos, de estos discos. Me encantaría ponerles más games en la versión del disco, pero eso será para otro video siguiente, que será en homenaje a John Lennon, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero verlos a la próxima con mis videos. Hasta luego.